Siendo las 8 y 30 de la mañana estamos prendiendo el fueguito, ya para iniciarnos a comer, el, a asar el, el gran costillar de cerdo a la llama. Primer paso, encender el fuego y limpiar la estaca. Como podrán ver, queda siempre con la con la grasa del último, del último eh, asado, así que bueno, lo que hacemos es quemarla un poquito y pasarle un diario viejo, ¿no es cierto? Un papel de diario como para limpiarle y sacarle un poco la, la grasa. Después que, que le hemos sacado un poquito la grasa, no mucha, pero sí un poquito. Eh, porque la grasa también es lo que le da sabor al, a este matambrito, perdón, a este costillar de cerdo, que viene con el vacío y le pedí por favor al carnicero que no me saque el matambre, es decir, que lo quiero, eh, lo, lo conseguí con matambre y todo completo. O sea, acá tenemos costillar de cerdo vacío y este, el matambre. Ahora, le pongo una, una sal saborizada, sal de campo ahumada, es una sal de campo que viene con muchas especias, y con esto condimentamos. ¿Eh? Tiene un poco de pimienta, ají, perejil, romero, laurel, eh, no es moscada, bueno, es todo un poco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este es la sal que le vamos a poner para darle un gusto especial. Una vez que lo tengamos salado de los dos lados, ya lo tenemos listo para poner en el fuego. Ya cuando tengamos bien preparada la estaca, vamos a seguir con el próximo vídeo. Que hemos... que hemos limpiado un poquito la. La estaca, le hemos sacado un poco la grasa con un papel de diario. Colocamos el, la, el costillar sobre la estaca. Como podrán ver, este, lo primero que se hace siempre es el lado de la costilla. Así que puse la costilla para el lado de, de afuera. Y ahora para que este, para poderlo atar bien, le vamos a vamos a cortar unos alambrito para atarlo aquí sobre la sobre la estaca y no se nos caiga. Por supuesto, primero asegurar bien la pieza. No vaya a ser que termine en el fuego. Muy bien, continuamos. En el... Bueno, esto va pintando. Llevamos casi tres horas de asado de Puesto solamente de un solo lado, así que acá podrán ver este, cómo se está cocinando esto. Ahí recién acabamos de poner unas verduras envueltas en papel aluminio, unas berenjenas, una cebolla, unos pimientos, para preparar después unas ricas ensaladas con verduras asadas. Bueno. Esto para que vean cómo ya está quedando a partir de las 3 horas. Bueno, bienvenida a todos, amigas y amigas. Hoy estamos en un nuevo video Bien. de Loco Cosa. Estamos, estamos ya cortando, el, terminando. Vamos a sacar, sacamos los. Ah, vamos a sacar acá los alambres que hemos atado. Qué cosa más rica esto, mi amor. Ahí estamos. Y ahora, ahora vamos a empezar a cortar acá. Estoy firmando, ¿eh? Vamos. Vamos a cortar acá un pedacito. Como para ir arrancando. Qué cosa más rica de muestra. Levántale muestra. Para que acá quedó un alambre. Eso. A ver, eso. A ver, eso. Sácame la foto, a ver. Ahí estamos. Qué cosa, Marguerite. Miren sí lo jugoso que, sí. que es esto. Miren lo que es esto. No se puede creer esto. Ahora vamos a trozarlo allá. Vamos a la galería. Uh, tengo una de comer, tengo hambre. Tengo hambre. A ah, que por el actual. Bueno, ahí vamos a ver cómo sale. Mira si se arma. No, 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 mire eso, mire eso, mire eso. Ficha eso es lo que hay. Acá justo tenemos un cartílago, un huesito, por eso está está duro. Ahí hemos cortado. ¡Qué rico! ¡Qué cosa más rica! ¿Ven? ¿Cómo salió? Muy bueno. Miren, observen. ¡Está a punto esto, eh! Observen esto. Acá el juguito hay. La cancherea toda, ¿eh? ¡Metele, metele! Dale, ¡Dale, dale, dale! Muy tengo bien. Ha tengo hambre. Esto es... Puro, pero puro sabor. Es de luce. Bueno, aquí terminamos el video. Muchas gracias a todos ah, por vernos. Sí. Vamos a acompañarlo con un vinito Gran Reserva. Gran Reserva. Muy bien. Muy bien. Bueno, gente, muchas gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal si no le está. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Loco por el asado, Hasta Loco por el asado. Los quiero mucho. Muchas gracias. Salud, amigos. Salud. No, pero si me pide, <laughs> Me hacen reír. Che, pero si me pidieron que haga este, unos videos para ver cómo se hace, así todos aprenden. Yo lo que hice es mostrarle ahora, ya que estoy haciendo para que ustedes vean lo que este cómo se hace, así aprenden. No todo es filatelia, es más, esto si lo suben en el grupo de mi oficina, ahí en la página de YouTube, este, yo creo que, va a, que vamos a tener muchísimos más suscriptores, ¿eh? se nos pasamos el millón, creo. <laughs> Un abrazo a todos, eh, muchas gracias por hacerme reír tanto.